Yo culitos, bienvenidos a un nuevo episodio de Psico y Psico, psico O como le gusta decir a la gente, el psicólogo y la psicópata. Saludo a la titular de este programa. Chinga. Se la cambiaron. No vino. No vino. Vino la otra. ¿Usted quién es, oiga? Soy la que pone ahí de repuesto cuando no puede venir la otra. No me diga. Es correcto. Y mismo convenio y todo. No, bueno, esta cobra más cara. <laughs> pero. ¿Cuánto puede ser que no salga en un eventillo? Ay, no. Que no sea medio anticipo de una mención. Pues sí, pero si le quedan un peso nada más, los nueve se los queda la es otra entonces. De cada peso que me quede, es suyo, irán. Noventa <laughs> centavos, <laughs> no, ya va. <laughs> pero sigo siendo dadivoso. Ok, muy bien. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias me Dios. acerco esto para acá, así. Qué guapa. Gracias. Siempre. Sí, nada más que hoy me hice cambio de look. ¿Qué se hizo? Me hice rubia. ¿Te lo pintó todo? No, me hicieron rayos, pero, pero se ve muchos, mire. Sí, todo hasta rubia. parece que se lo pintó todo, mire. No, pero no, no mire. Ver, aquí aquí se ve. unos cafeces? Sí, aquí se ve, mire. Apenas, no bueno. Cállese. sí. <laughs> Hay niños presentes. Se, se ve usted muy bien. Muchas, muchas gracias. Se ve usted, ¿cómo le diré? Imagínese un vato que lleva pachequeando desde las 2 de la tarde uh -huh. hasta las 10 de la noche sin parar. Se ve usted como un gancito relleno de chocorroles. De relleno de chocorroles, ok. Con doritos espolvoreados encima. Todo eso. Ah, su puta, no sé si se me paró. Ya me empezó se a dar me hambre. <risa> <risa> Así, ya ya sé, se me hace que le dio hambre. Ah, ando bien confundido. <laughs> De ah, de la trajiste. ¡Huevo! Aquí me la dejaron. Déjenme saludar a la gente que ya está llegando. Leonardo Aguayo, David Olmos, Ángel José, Marta Vela, como siempre. Chío Sosa. ¡Chío Sosa! Andrei Barrios Santipa, Mister Bandido, Laura Maya, Karen Valenzuela, Dante Josué, Katia Vélez, Alejandra de Cotri, el Cotri, que hoy no tiene... ¿Hoy tienes clases o okay, qué, güey? Romel <laughs> Ocker, Laura Maya, Gerardo González, Era pistolero El Barba Sin Chivo, Alberto Tinajero, Cristian Perales, no confundir con Ramírez Perales, Norma Jurado, okay. París Angeline Velázquez Romaldo, a la madre que hueva decir todo tu nombre, Cristina Carranza Vargas, Osvaldo Durán, Eca Boni, Noemí Martínez, Pilín y Pillín, perdóname, y <laughs> Valdir Romero. Primera <laughs> vez con mi esposa Palomita viéndolos. Fíjate que Palomita eh, es, es una anécdota muy chistosa para a mí. A ver. Para mí. Eh, ah, cómo chingan de veras, que pinche gente. Ya están pidiendo besos. Ay, ahí está el otro también. De... Yo te lo juro que uno quiere ser profesional. Uh -huh. y no lo dejan a uh -huh. uno. Fíjate. <laughs> que, te crea, que te cree el diablo. ¿Qué le iba a decir? Ah, sí. Una vez eh, teníamos una materia que se llamaba Relaciones Humanas en la prepa. Uh -huh. Y tuvimos un maestro que se llamaba Romeo. Que todos decíamos que era puñal. Ok. Entonces un día nos dice: Bueno, es una historia doble. Esto, esto, no sé, bueno. Eh, nos dice: Hagan una historia. Tengo miedo, ¿qué vas a decir? A ver. No estuvo tan mal. Nos dijo: Hagan una historia con plastilina, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hice un arbolito y una guitarra, y mi historia fue: una vez un güey cortó una guitarra, de ahí fabricó. Digo, cortó un árbol, pendejo. De ahí fabricó una guitarra y se inventó la primera guitarra, ¿no? Entonces, okay. Me pusieron un ocho, o sea, como que no, no te la pelaste en nada. Mi compa el Congo hizo un chile, así un jalapeño, ¿no? Y el mamón le hizo un taco, ¿no? <laughs> puso así un pedazo de plastilina aplastado uh -huh. y puso como pedacitos rojos, como si fueran rodajas de tomate, y era un taco de chile. Y otro camarada hizo como un carrito. Sandwichero, de hot dogs, un pedo así. Okay. Y entre los dos hicieron su historia, y para mm -hmm. mí fue una joya por dos motivos. La primera, porque su historia era de un señor que un día estaba comiéndose unos tacos con mucho chile, le cayó un rayo, y estos idiotas, era el chilango el otro cámara, se, se ponen ahí, y entonces y empiezan a, a hacer ahí con las manos, y nosotros así como que no veíamos ni mal. Entonces, el chile jalapeño era el cuerpo. Okay. Y la tortilla era la capa, ah. y los tomates eran un antifaz. Los ojitos. Y dijeron, y se convirtió en súper chiludo. Obviamente, estos putos están claro, claro. haciendo un juego de palabras. Pero Romeo, el profesor, está recargado hasta atrás y está así. Entonces, cuando está contando todos, y voltean a ver al profe, así, y dice un compa, pero lo dijo muy fuerte. A Romeo se le está haciendo agua a la cola. Ay, grosero. Dios me los bendiga. ¿Qué? Pero. llévela a cenar, no, hombre, espérate. No, por mí me la llevo a Las Vegas y no regresa en dos semanas. Oílo Se me dice que regresa el día siguiente. No, ya, ya se acabó, ya. Regresa toda deshidratada. Y así, blanca, blanca, blanca De que no le dio el sol en dos semanas. Fíjate. Fíjate. <risa> <risa> en fin, ¿de qué vamos a hablar, licenciado? Bueno, ya habíamos hablado de lo que es duelo. ¿O no? Te quiero, te amo, te juro. Ah, es, es pesado. Perdóname. Ok, okay. pero te entendí. Okay. Eh, sin embargo, hoy queremos tocar el tema de. Hablando de querer tocar. La, la tradición del Día de Muertos. ¿Usted ¿Sí? sabe de dónde viene esa tradición? ¿Del Día de Muertos? Ajá. Pues de los muertos. Por eso, pero ¿de dónde se originó? Ah, ¿Por qué se empezó eh, a hacer? ¿Qué significa todo lo que viene en el altar? Así, realmente, ¿de cuándo empezó? No tengo idea. Sé que es una tradición prehispánica. Sí. Hasta ahí sí. Hasta o sea, ahí. que mínimo antes de 1500. Oye, yo también esperaba que supieras más No, no es cierto. No, no, no. Sí viene, viene de, de la época prehispánica. Ok. Pero ¿por qué se empieza a hacer? Creo.. Fíjate cómo es interesante. Por ejemplo, te, el ser humano, dicen por ahí, es el único animal que sabe que se va a morir. Uh -huh. Al ser el único animal que sabe que se va a morir, tiene presente la muerte y no podemos tolerar, creo que nuestro cerebro no está diseñado para tolerar que con la muerte ya se acabó todo. Entonces, pues empieza la explicación religiosa. Sí. Que existe un más allá. Uh -huh. Y por religiosa, entiéndase, ya sea nuestros antepasados, que creían en Quetzalcoatl, en, Quetzalcóatl, en, uh -huh, en, en cualquier dios. ¿no? Que ellos tenían un reino de, de sombras donde habitan los muertos, que creo que la versión católica es la más light, porque hay un paraíso, hay un cielo donde cualquiera puede accesar, que si se pone a pensar que el de los vikingos, solo los guerreros que morían en combate llegaban al Valhalla. Y luego, para los griegos, el Olimpo estaba prohibido para los humanos. Entonces ibas al reino de Hades, que está viendo gente. Y, y así te vas en todas las demás religiones. La de los aztecas, no me la sé. Fíjate, ¿cuál es la creencia azteca o oh, maya? Se supone que tenían. ¿Cómo con... licenciada? Muchas gracias. No se... Respondo, ¿eh? ¿De qué o okay. Si de repente se cae la transmisión y quedan autistas estos güeyes. Uh -huh. <risa> <risa> Ay, Chuchu ya está agachado abajo de la mesa. Mira, ya empezó. <laughs> este... Coria, ya quedó menso. Ah, chinga, todavía no. <laughs> bueno, los mexicas tenían varios periodos a lo largo de, del año para celebrar a sus muertos. Y esto lo hacían al terminar las cosechas. Okay. Esto pasaba casi siempre entre septiembre y noviembre. Oh. Por eso es como que más o menos la, la fecha en la que se da. Acabando las cosechas. Así es. Que también en Halloween. Está basado en el Festival de la Cosecha Celta, se fija. Ajá. ¿Por qué será que acabándose la cosecha empezamos a pensar en muerte entonces? Pues no sé, a lo mejor es como el ciclo de la vida, algo empieza, algo se acaba. ¡Oh! ¿No? Bueno. Digo, puede ser. No sé, me dolió otra vez aquí. ¿Qué pedo? No sé. Traigo, ay, pues, puta madre, aquí traigo un pinche dolorote, pero como si me jalaran una liga. O sea, una cuerda. Pues yo creo. O jalar con una. Jalé con temperatura de 40 grados, chingo de cerveza y un montón de sombrerudos apuntándome a la cabeza. Cállate. Escúchate, Pero bueno, se creía que la vida continuaba después del más allá, pero no había como, como una un cielo o un, o un lugar a donde fueran, sino que eran cuatro. Ok. Estos cuatro eran <laughs> el <tonatiú> ¡Uh! <huichan, ríe> o Casa del Sol. ¡A cuerpo! Era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla. O sea, ahí era solo como que el lugar a donde iban los guerreros muertos los de en aleve. batalla. Tonatiu Rules. Sí. Los capturados por el sacrificio y las mujeres embarazadas. Ok, ¿me hace sentido? Ok. Después estaba también el otro que es el. ¿Tlalocan? ¿O Tlalocan? No sé cómo tlalocan. se llama. Tlalocan. Uh -huh. No, Tlalocan, perdóname. Es todo... que no viene con... No, todo el náhuatl son palabras graves, no te la pegues. Ok. Todas las palabras en tlalocan. náhuatl son graves. ¿Mm? Tlalocan. Tlalocan, ok. Un tipo de paraíso al que llegaban todos los que se morían por el agua. Ahogados o algo mm. así. O sea, ese tipo de... Pues de Tlaloc. De, de, de muerte, ajá. Ay, déjeme, leer. le acerco y a uno ya no lee tanto se lo puedes leer tú está bien complicado Chichihualcuauco. 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 okay chichi senos no, no 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 cuau jorobado no co lugar lugar del jorobado con chichis no 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 era un es... ¿Eh? Te la tallo con una escoba solito Luis solito ay, ay, ay. <laughs> sí ¿qué le hiciste Chucho? no, fue Juvencio fue, fue después de Rey Medel ya ves güey, dijiste Juvencio y sí sentí un tironzote ándale, ya ves ¿no será Don Juve que está enojado? puede ser por andar de burlón y bueno ¿qué? él tiene la culpa por llamarse Juvencio ¿sí? no, él no tiene la Valero culpa Valero Mesta Valero Mesta ¿A serie? Juvenció. No chingues. ¿A seré. Dame chance a jalar. Dame chance. Bueno, este, en este lugar eran destinados nada más a ir los bebés muertos. O sea, solo bebés. Ajá. Y se creía que ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. A ese Gracias. lugar iban los bebés. Y el Mictlán... Que es el reino de los muertos y el destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, a la guerra o el parto. O sea, no eran bebés, no eran guerreros, no eran mujeres embarazadas. y Todos no, los demás. No se habían ahogado. O sea, no sé, si te dio un infarto, ah, bueno, ahí. Pero ya si estabas embarazada, ibas al otro lugar. Mm. Y suponiendo que una morra se la cogen, está en días fértiles, el vato eyacula adentro. Y un güey llega y ¡oh! le arranca la chompa. ¿A dónde se va? Pues sí, sí, se alcanzó a fecundar al. ¿Cómo se llama? El. Tla, Tlaloc. El Chichibote. No. Chichihuacán, ¿no? No. Tla, ah, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es el cojo o Chimualhuacán? No, no pues depende. Si alcanzó a estar embarazada antes de que le hicieran así, pues. A lo mejor sí. Ok. No, no sé, fíjate. Digo. Hmm. Sí. Bueno, se pensaba que para llegar a este último sitio, espérame, me estás picando el ojo con el cabello, mm -hmm. los muertos debían de realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro. El por, Ajá, por eso luego sí está la leyenda de los este, alebrijes. Ajá. Y rebujos. Ajá, y pero bueno. Si eres alegre, eres alegrí, si eres amargado, eres rebujo. No, no, pero los alebrijes son los que te ayudan a cruzar. ¿Cuándo? Ya llegas a, a, ya a tu destino. Ay, mi cuñijo. Este era el lugar al que iba la mayoría de los muertos, el Mictlán. Pero el difunto debería esperar cuatro años para arribar al Mictlán. Tiempo en el que era devorado por Tlatecutli, la diosa de la tierra, aquí. sí. Ajá. Completado lo anterior, se iniciaba un viaje por los nueve niveles del inframundo mexica. O sea, había nueve, como que nueve planos, haz de cuenta. Ok, toma eso Dante, tú nada más tienes siete. No, oh, no, son nueve los infiernos de Dante. Corríjame los que leyeron la Divina Comedia. Completa, si nada más leíste el infierno eres mamador. prosigue licenciado. Y, se, o sea, haz de cuenta que pasaban por varias etapas ya, después de estos cuatro años, seguían nueve etapas. Pero durante los cuatro años te está tragando la tierra. Pues no explica bien, nada más dice que el difunto debía esperar cuatro años. Dice tiempo... En el que Pues sí, la diosa de la tierra, el que era devorado. Mm. Supongo que lo que se descompone el cuerpo, no sé, ellos creían, ¿no? Y luego después ya pasaban la primera etapa, que era cruzar el río a Panoayán. A Panoayán. A, Panoallán. a Panoallán. ok. Luego después pasar desnudo, el segundo paso, en el Tepetl. Tepel es que viene con acento en la E, en la segunda E. Tepel. Bueno, Tepel es cerro. Ajá. Monanami. Monamiyan. Bueno, mo, ¿Esto se, se pronuncia como quién? No, no sé. Porque es CY. Yo nunca había visto una Y en Nahual fíjate. Bueno. Digo, tampoco uh -huh. sé hablarlo. Y este es un lugar en donde constantemente chocan dos cerros. Okay. Entonces ahí deberían de pasar desnudos. Luego después, por, te, para, por tercer este paso, era enfrentar a una culebra que resguarda un camino. Pareciera como si pasaran por el infierno, ¿no? Uh -huh. Parecido así como a lo católico. Ajá. Bueno, y luego el cuarto paso era atravesar el is... mira, ves cómo traía acento también. Is... Eh, ajá. Uh -huh. o cerro de navajas. Y pobres, imagínate, ya después de que se murieron hacer todo eso, así como que. Oye, no, te duele. Pues sí, pero así como que. Uh. Por eso era mejor ser guerrero o embarazada. Sí. Pero tiene mucho sentido. Porque el guerrero es tu principal línea de defensa. Y los guerreros ayudaban en las guerras floridas a capturar enemigos para sacrificarlos en honor a los dioses. Entonces, un guerrero, estás hablando de Don Don. Uh -huh. sí, el, el, el que ayuda al, al pueblo a estar defendido. Y. Se van a cagar algunas feministas, pero es una verdad que una mujer que puede dar a luz te ayuda a que tu pueblo crezca. Entonces, claro que son importantes las mujeres, súper importantes las mujeres que tienen hijos. Por eso las mujeres embarazadas, me imagino, van derecho y no hacen todas estas mamadas. Imagínate. Digo, estos requisitos. Imagínate. Uh -huh. Bueno, después de atravesar el Cerro de Navajas, tienen que recorrer ocho cimas en las que cae nieve constantemente Cabrón. llamadas se, we, se, se we we callan. Callan. Ajá. oye, ni la comunidad del Anillo se la rifó tanto. Ya ¿no? sé, oye, ya se merecían de verdad de estar en, en el cielo. Oye, imagínate, un pendejo, no a lo mejor me regresé y estoy vivo otra vez. Güey. Ya sé. Después de eso tendría, tenían que transitar otros ocho caminos en Itzteca, Itztecayan, lugar donde el viento corta Itztecayan. como navajas. Ay, <laughs> imagínate, o sea, nieve, viento. <laughs> Los cerros chocan, culebras, o sea. Es pues, un fin de semana en México. ¿No será lo que le llaman eh, en, en la religión católica eh, purgatorio. el purgatorio? Pues que me están acá aclarando la raza, Diana les ama, uh -huh. o sea que los quiere mucho. Uh -huh. Y Karen Martínez, que son nueve círculos, los del infierno de adelante. Muchas gracias. Ok. Después del el sexto es el séptimo es caminar sobre él. Pan Un canal de aguas negras en el que habita una temida lagartija llamada Xochitonal. Xochitonal. No, aquella. ¿Total? <laughs> definitivamente no sé. Ni yo, pero te digo, yo me la sabía que todas eran graves. O sea, ahora aguas negras, había, un, había una lagartija uh -huh. o sea, que se llamaba Xochitona. Uh. Xochitonal. Es que es como el tona, pero... Xochitl, Flor. Uh -huh. Flor del Sol. Quién sabe. Luego, después tenían que atravesar como octavo paso el otro río, el Chiconaguapan. Chiconaguapan. Con la ayuda de un perro, Sholos Ok. Ahí ya aparece, ya aparece el sí. Eh. Y finalmente, <laughs> ya sé, y llegar al Izmitlanoposhkin. Calocan... No sé... It's calocan. Oh. Sí, está bien largo... Y es aquí el, el recinto... Donde moran los dioses de la muerte... Okay. Como que tenían que pasar... Todas esas etapas... Para poder ya merecer o estar en el lugar donde deben de estar... Y en este último lugar... En el que el difunto se encontraba... Con Miklan... Miklan de... Ajá. El dios del inframundo... Para darle algo especial... Sigue leyendo. Okay, oh, no. ok, ok, <laughs> Mi, mi el dios de la muerte. Ajá. Todo esto, por si alguien está interesado en saber más, hay que decir lo que hay. Digo, hay códices que ya están traducidos. Están en internet, los pueden agarrar. Pero yo les recomiendo, si quieren saber sobre culturas prehispánicas, fuera de pedo, y uh -huh. sobre, sobre todo eh, la conquista y, y todo lo previo a, se llama Fray Bernardino de Sagún, según yo, eh, barras, Fray Bernardino según. Chequen su, sus libros. Tiene uno en especial en el que el vato se tradujo todos los códices y explica mucho sobre las culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Ok. ¿Qué dicen? L dice Linda Moon, licenciada, con ese look está lista para vivir un muerto. ¡Ay, eso! Gracias, muchas gracias. El Taca dice: se mamaron en los nombres, sí. ¿Sabes qué, Taca? Es que. Pues obviamente no hablamos a los mexicanos, desgraciadamente. No, no, no. Yo ahí les ofrezco una disculpa, pero sí no sé pronunciar esto. Ah, como chingan de veras. Ahí que... está el otro, ahí está el otro. Yo no fui. Ay, yo no fui. Para no, que... Pincho, madre, <laughs> así para que. No, vean. no, no. no. <laughs> en el canal de Destripando la Historia de Pascu y Rodi tienen un video que habla del día de muertos. Ah, qué chingón. Eh, bueno, también. Digo, eh, a mí me gusta mucho lo que hacen. Hay un canal que se llama Yolo Camotes. Yo sé que el nombre está del Nabo. Está oh, del okay. Nabo. Okay. no, no. Yolo Camotes. No lo conozco. Vean qué buenos videos tiene ese cabrón. Eh, aprendes mucho sobre historia de México. Prosigue, licenciado. Ok, permíteme un segundito. Uh. Se decía que él era el dios de la muerte. Mi cutle. Ajá, y era considerado como el dios del inframundo y gobernaba eh, este destino junto con su esposa. ¿Mi en... esposa? ¿Dónde no. no, yo ah. no. Cuando la persona estaba ante ante él tenía que darle ofrendas, que era como granos de maíz, frijol, piedras preciosas u otros productos vegetales. Y se le ha representado de diversas formas, principalmente como un esqueleto o sea, como si fuera la muerte, haz uh -huh, cuenta. Uh -huh. O un hombre con rasgos cadavéricos, sangre, e incluso con su hígado expuesto. No sé por qué con el hígado expuesto. Curioso. Es acompañado de diversas este, cosas como penachos, sombreros, collares, cinturones. No, bueno, no creo que tenga alguna una imagen. Bueno, en chinga, eh, Corea, búscate una imagen de Mitlantecutli. ¿Eh? Va a decir, Corea. Escríbelo así a lo pendejo y te va a decir Google. Quiso decir y ya. El dios de la muerte, ponle ahí. Gracias, Marta Vela. Ahí puso el canal de Yolo Camotes. El cotri como Prometeo. ¿Prometeo le sacaron el hígado? ¿Sí fue a él? No me acuerdo. Eh, que un, un, un ave le comía santa No sé si era él, fíjate, o Sísifo. Sí no, Sísifo sí era el de la piedra. bueno. Después, con la llegada de los españoles, el día de muertos como cambió. O sea, ya no era tal, Espérame. Esto es como los gatos, ¿verdad? Ya sé. Ya no era. Ah, mira. ah chinga, ¿Cuál es, güey? Pues no sé. no mames. O, sea, o sea, ese es un códice, puro Mitlantecutli. Puro pinche Mitlantecutli. Allí sí. Bueno, es que sí se ve así como así, mira. Está raro, ¿no? Uh -huh. Más que dar miedo, está como. Como grima. Pues no sé, Luis, no lo vemos. No lo vemos, güey. Este, no pones ya nada. sé. Oh, titis. Y sigue sin ponerlo. Ok, tocaba el Bueno, lila. sí. ¿Y ese hígado lo que vemos acá, su costado izquierdo? Pareciera, ¿no? Fíjate que, con todo respeto, pero nunca he sido fan de la. La manera en que dibujaban no, los mexicas. Nunca. Tenían un estilo muy caricaturesco que no me cuaja mucho. Pero entiendo que en aquel entonces, si no eras bueno para los putazos, tenías que ir a sembrar y de chingada. Entonces no había como que un güey dedicado nomás a dibujar. O, sea. sí, o pues, si sí. había uno, le decían, tú vas a ser el que dibuja. No mames, yo no sé dibujar. Vas, güey. También tiene su dualidad Mitlantecutli. Ah, no, este puso Mictlantecuchitli, mi ese es otro. ¿no? Puede ser. Bueno, llegaron los españoles, ¿no? Uh -huh. Desapareció un poco esta tradición tal cual, pero no completamente. Ellos descubrieron que había una coincidencia entre las fechas de estas cosechas y la, la despedida a sus seres queridos con el Día de Todos los Santos. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? Ah, no sé, pensé que ibas a decir algo. No, te estoy viendo. Ok. Entonces dijeron, bueno, trataron de dedicar a la memoria de los santos que murieron en el nombre de Cristo. Y la fiesta de todos los santos inicia en Europa en el siglo XIII. Durante estas fechas las reliquias de los mártires católicos eran exhibidas para recibir culto por parte del pueblo. Se da cuenta que ellos en, en el Día de todos los santos ponían a todas las reliquias de, de todos los difuntos sí, como, como la, exhibidas en la lanza de San Jorge Mártir ¿no? como uh -huh. para que todo el mundo las viera y era como una manera de hacerles un homenaje okay. a todas las personas que ya no estaban había esta sincronía con la celebración de los fieles difuntos y se empezó a realizar justo un día después del día de todos los Santos que es el primero de noviembre okay. pero ya fue como una mezcla más de, de lo mexicano con lo europeo como uh -huh. que se, se fusionaron y fue ya en el siglo XIV cuando la jerarquía católica eh, incluyó en su calendario ya la fiesta. Y su propósito era recordar a todos los fallecidos por diversas pandemias, como la peste negra que, que, que pasa en Europa. Y fue como el día de muertos se redujo a tan solo dos días, el primero y el 2 de noviembre. O sea, antes era como que una fiesta de, cuando se terminaba la, coche, la cosecha. La cosecha. La cosecha, la cosecha, entre septiembre Ay, y noviembre. Imagínate todo el tiempo que duraban haciendo eso. De septiembre eso. a noviembre. Cuando se termina. Ya después, ya nada pues, más fue como. ¿Qué nos falta, güey? Empezamos las pedas por ahí del 15. Y todavía en Halloween es peda. O sea, cada dos semanas hay una peda mayor. O sea, ya entre sé. septiembre y noviembre. Bueno, pero se supone que esto nada más es primero y dos. O sea, es el día de Todos los Santos, que es el, el primero. Y el día de los muertos, que es el día 2 de noviembre. ¿Cuál es el que es para niños? El de los inocentes? No. No es el 28 de diciembre. de diciembre, el día 2. Ok, es que según yo el día primero, por decirte, es el Día de Muertos y el día 2 es para niños. O al menos así lo había visto alguna vez. Bueno, yo, yo lo sabía al revés, sí, pero Ajá. Uno de los niños, dos de los Sí, adultos. porque sí, por eso dice Día de los Santos Inocentes, lo Ajá, sí. Okay, el uno es el primero, el dos es el de todos. Uh -huh. eh. O sea, que el uno es el de niños. Ah, es que puso el uno es el primero, Marta Vela. Dije, pues a huevo. No. <laughs> o sea, el primero que dijiste, supongo. Ah, ok, sí. El de los Digo, niños. Yo, yo sabía, sí, que, que era el 2 de noviembre ya el, el de todos. Ya no te drogues, Marta. <laughs> bueno, y hay unas regiones, solamente, por ejemplo, en Oaxaca y en Puebla, donde sí se extiende a varios días. O sea, sí. ellos como que celebran más tiempo. Pues se cree que aquellos que murieron de causas no naturales llegan días antes al hogar. Mm. O sea, ellos tienen la creencia de, de que esas personas llegan días antes, no hasta el 2. Habría que ver, nunca me ha quedado claro a, a qué se le conoce como muerte natural, uh -huh. porque para mí una muerte natural no existe como tal. Y al mismo tiempo todas las muertes son naturales, ¿estás de acuerdo? O sea, hasta hay un chiste de eso. Murió de muerte natural. ¿Cómo murió? Lo atropelló un camión. Dices, no mames, es que era natural que se muriera. <laughs> Luis C.K. decía, después de los 80 años, lo que te pase ya es muerte natural, güey. O sea. Ya sé. No, pero pues. Quién sabe. La verdad, digo, cada quien sus, sus creencias, ¿no? O sea, piensas eso y bueno. Fíjate, pero te va a leer esto. Uh -huh. Eh. El Día de Todos los Santos, el primero se recuerda a los angelitos, dice Karen Martínez. Daniela Ucapina, en Ecuador, celebramos el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y el 2 el de los difuntos. Dante Josué, dicen, Morelos, hay un día para los matados un día y para los ahogados y demás en otro. A lo mejor como esto. Uh -huh. Ajá, el barba sin chivo. Primero son mascotas, después accidentados, después limbos, después bebés y el primero de los adultos, info de la jefa, me imagino que su mamá. ¿Todas las personas se mueren de un paro cardiorrespiratorio y su salud? Sí, también te pudiera decir que, por ejemplo, si tienes un daño en el bulbo raquídeo, pues es una muerte natural. Pero si el daño es provocado por un golpe, por un balazo, por un espadazo, qué sé yo. Uh -huh, ya. Yeah. Eh, ok, prosiga, licenciado. Yo mientras aquí la veo. Ay, en ese tiempo se dejaron de incinerar a los muertos o enterrarlos en el hogar, porque antes se enterraban en el hogar. O sea, Coño. Que, qué miedo tener ahí el sí, muerto enterrado, imagínate. Pasando por donde murió tu papá, está medio de la chingada. ¿no? Sí, pero bueno. O imagínate que la morra se consigue otro güey, estás echando pata y están ahí los restos del anterior. Ay, no, cállate. No mames, yo sí volveré desde el infierno, ¿eh? Y no vengo solo. A ah, huevo, que allá me cotorrean, o sea. ¿A quién traes a ver? puta madre! <laughs> ¿Cómo a quién se te ocurre? Para asustarte a ti, mm, a Tlaloc. ¿Por qué? Chingo de agua, a ti te da miedo el agua. <laughs> se me quieres ahogar. No, nada más que tengo un chingo de miedo. ¿Para qué andas trayendo culeros a la casa? Para no, empezar. No, no, no. Para empezar. ¿De qué morí? No sé. A ver, Rosan, cuanto muera, que empiecen las investigaciones y Gaby sospechosa. Y no me gustó esa pregunta de ¿a quién vas a traerme? ¿Tú quién vas a traer tú quién vas a traer yo no voy a, traer a nadie. de su puta madre. ¿eh? Vale, madre, quien sea. Okay. Continuamos con este tema tan interesante. <laughs> Dejaban pues ya de incinerar a sus muertos, de enterrarlos en el hogar y fueron, como ya esta costumbre, eliminada y los cadáveres empezaron a depositarse en las iglesias. Fíjate, los ricos adentro y los pobres en el atrio. Me parece correcto. Y se adoptaron costumbres españolas, que era consumir postres en forma de huesitos. Ah, chingada! Sí, pero se dice deriva. No es de nosotros? No. Cobro. Derivaron en el popular pan de muerto y las calaveritas de azúcar. O sea, ah, al principio no. como que tenían forma de de huesitos, de huesito. ajá. Como y croqueta después... de perro, ¿no? Ándale, si me figuró de eso esos así. Premiecitos que... Dice que también comenzó la costumbre de poner un altar con veladoras o sirios y de esta forma los familiares rezaban por el alma del difunto para que llegara al cielo. Okay. O sea, ya fue así como que más, más en un tema religioso o católico el, el estarle como orando para que su alma llegara al cielo y para, para que ya no estuviera en el purgatorio, etc. Y se hizo tradicional también la visita a los cementerios los cuales fueron creados hasta finales del siglo XVIII. Entonces por eso se los enterraban en, en los hogares, pues ¿dónde más? Sí, pues no había. No había dónde. Y esto fue como una forma de prevenir enfermedades al construirlos a las afueras de las ciudades. O sea, como que, como ahorita, por ejemplo, que la pandemia, que el COVID, que, que no se pueden este velar, imagínate, no lo puedes tener en tu casa. Entonces lo que hacían era como construir un lugar muy, muy lejano a la afuera de la ciudad para que no hubiera el, el contagio por lo de la que se habían muerto. Es que ahora que lo mencionas, yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos al panteón a que mi papá visitara a mis abuelos uh -huh. para descansar, te aventabas un buen rato en el carro, o sea, en el taxi pues. Sí, estaba como que lejano. Era una hueva ir al panteón, era una hueva. Y aquí en Monterrey empecé a ver panteones como, por ejemplo, a mí me jode mucho el que está en Venezuela de Carranza que enfrente hay unos tacos uh -huh. y de cerquita está la escuela de, de la normal superior. superior sí y creo que hay un, una primaria un pedo así o sea y una sala de masajes o sea como que digo no le veo mucha paz una relación ahí Ajá. Sí, pero digo respetando entonces bueno desde entonces no se puede celebrar el día de muertos sin un altar este tiene como como elementos representativos en la fiesta de los fieles difuntos eh, ay, pensé que hablaba. Pensé que nos hablaban a nosotros Sí, no, no, cuidado ¿Tú te sabes cuáles son los elementos que, que tiene que llevar un altar? Tierra, agua, aire y fuego Sí, pero digo, aparte, ah. o sea, como Como cada de las cosas en, Más específicamente Al Chile no Bueno, la Sé que hay, haces un caminito, se supone que la tradición Era que está de hueva, pero creo que eso es de Janitio, Michoacán. Saludos a la gente de Michoacán. Que era un caminito de flores en Pazúchil. Ajá. De la tumba a la puerta de tu casa. Y era una manera como de... Para que tu muerto supiera para dónde va. Sí. Que a mí se me hace una putada porque yo soy un muerto que nadie me dejó florecitas. Y sigo la de alguien más. Ah. Sí. Ah. Y eh, bueno, esas son las flores. Eh, tapar espejos para que no quedan atrapados. Y agua y comida, pues, ¿por qué lo que se botanean? No? Se pone... Es lo que les gusta. Bueno, la flor de cempasúchil tiene razón. Es su, se cree que su fuerte olor a, na, a naranja lleva a los difuntos hasta sus hogares. O Entonces, sea, se les hacía como un caminito y su nombre quiere decir flor de 20 pétalos. Eso Ojalá. es lo que quiere. Es para que los ayudes como a, a regresar, para que sepan para dónde ir. Las velas veladoras o cirios. En el ritual cristiano indica que la luz brinda esperanza para las almas. Okay. También las ayudan a llegar a las casas de sus familiares. Es como se, se cree o se tiene la creencia que están en penumbras o están oscuras. Entonces, es, prende una luz para que, para que le ilumines el camino. Por eso es que se prenden okay, veladoras y sirios. Como, y como un faro para los barcos. ¿no? Ajá. También el agua, como decías ahorita, que estaban representados como... Los cuatro este, elementos, ¿no? elementos. El agua es para saciar la sed de los difuntos después de la larga travesía que tienen que hacer de llegar desde donde están hasta el hogar. Entonces, como que según vienen con sed, vienen cansados y es para eso. También ponen sal. Yo, esto, lo de la sal no sabía, fíjate. Bueno, o sea, se yo, yo sí he, he, he puesto veladoras, flores, etcétera, pero sal no. Y eso es para tomar un poco de este elemento, ayudar al espíritu a no corromperse durante el camino. Ok, es que en, en series y películas de terror, un círculo de sal, por ejemplo, no pasa, no el espíritu. Igual y me estoy mamando y es nada más de la serie Supernatural, pero estoy casi seguro que lo he visto en más lados, que era como, como un freno. Sí, mira, dice aquí, antes se usaba eso de que desde la tumba, pues digo, porque bueno, antes no los no estaban en el cementerio, sino imagínate, uh -huh. estaban en la casa. Pero lo que dicen es: el camino de flor en Puebla es desde la entrada de la casa hasta donde tienes la comida. Okay. Es como que para que lleguen ahí. Okay. No, no se veía lo de la sal, curioso. Yo tampoco. También fotografías y con ella se recuerda, pues al ser querido, estás como a quién se le está dedicando esta ofrenda, ¿no? Y aunque, dice que, aunque en algunas comunidades en vez de fotos se coloca un espejo. No sé. Sí, no bueno, sé, en, en mi pueblo decían que taparas los espejos. <laughs> que porque según quedaban atrapados. Pero bueno, aquí dice que se ponían espejos, no sé para qué. Y, en, y los alimentos, que son, son los platillos favoritos de todos los seres que, que ya fallecieron, y que van desde los más sencillos hasta más elaborados. Y se colocan frutas y obviamente pan de muerto. Entonces, pues ya les das como, como una fiesta que les estás ofreciendo y es de comer. Y incluso o sea, les ponen cigarros, ajá. cerveza, tequila, o sea, todo lo que le gustaba. Fíjate, en mi pueblo decían, porque uno dice ahí, y pues no vinieron a comer nada, ¿no? Porque aquí está todo. Pero no es como Santa Claus, pendejo. O sea, es, decían que el, el muerto, por así decirlo... Tú dejas eh, la coca, ¿no? Uh -huh. Y él toma el refresco y se lleva como la esencia. Y la creencia era que después tú te tomabas ese refresco o te comías algo de lo que estaba ahí y no tiene el mismo sabor que antes. Que, que no sabe. Pero también decían has que... has comido algo de un altar? En la puta vida. Yo jamás no. Lo haría, Yo no. Tú sí. sí. Hay que ser muy hijo de puta, Patatuchi, para hacer eso, güey. Después de... ¿Después de qué, güey? Después allá, de que pasa el tiempo. Ah. Dejaron un Agarraste un chocolate. ¿Cuántos años tenías? Ayer. ¿Estás, estás peludo para andar haciendo eso. ¿Y sabía normal? Oye, el otro curioso. Okay. Gracias por romper en el corazón. Dice, ya sé, dile que no, Chucho. dice Linda Moon que ella no, ella sí ponía sal pero que no sabía por qué. Okay. Mira, Karen dice que la sal es para purificar, pues sí, porque se supone que dice aquí que es para que el espíritu no sea corrompido. O roto. No. Ah. <laughs> bueno, Besito. entre las cosas también se pone papel picado. Hablando de picar. <laughs> Ay, Dios santo. No, no hemos picado el papelito para nuestro altar. Dios santo. <laughs> este ornamento 100% mexicano le da color y vida al altar de muertos, y aunque en ciertas comunidades indígenas es sustituido por manteles bordados o por follaje. O sea, ponen como, como hojitas y cosas así. Perdón, la, perdón. Ajá. Eh, lo que comen es el sabor y la esencia. Paula Quijas, mi mamá y yo hemos probado las ofrendas después de la fecha y no saben igual. Ni siquiera podíamos prender los cigarros que poníamos. Larry Lau dice: en El Salvador la tradición es nada más ir a enflorar, poner flores, a las tumbas de los seres queridos en los cementerios y hay personas que llevan hasta mariachi. Sí es toda una fiesta o sea es como una bienvenida de a ver si sí está bien loco para mí se me hace de lo más normal del mundo celebrar el día de los muertos para gente de otros países es por o, o de repente ven güeyes pintados de catrinas y la madre y dicen y, y por qué celebran no oh, se murieron simplemente es sencillo como preguntar como por qué estás poniendo todo esto para que vengan muertos a tu casa o sea como pues porque son los míos. Ajá, pero ya es, a lo mejor es difícil de comprender, como por, o sea, Ahora, ¿por qué, ¿qué quieres pasa? esto? Imagínate, ¿no? Vamos a alucinarla. Que tú, tu hermana, su esposo y yo vivimos en la misma casa. Ajá. Y un día mi concuño uh -huh. te tira el pedo, ¿no? Y, y se suicida, ¿no? <laughs> Aparece el vato con 40 puñaladas en Válgame el culo. Válgame el Señor. Y después se amarró una cuerda al cuello. ¿Después de eso? Sí. ¿Cómo y, le hizo? Ir? No sé. Y se amarró a la defensa de una camioneta. Y se fue toda la Huasteca, ¿no? De, de su vida. <laughs> y luego se cayó a un precipicio, ¿no? Ok. Entonces, pues es una muerte accidental. <laughs> una natural. <laughs> una muerte natural. Pero ni tú ni Mache saben que fui yo, ¿no? Entonces es, ay, no, pues hoy le ponemos su ofrenda a este güey y en mi casa carnal no es así como que voy a estar ay a ver si no viene este pendejo ¿no? ese día no voy a estar voy a estar como una bolsa de salas y por todo uh -huh. ¿O estás hijo de tu puta madre round 2, culero. no no imagínate no 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 qué miedo eh, ahora es más conocida las Catrinas pero los altares sí es raro para la banda sí esto está raro, dice Karen Valenzuela. En algunos estados velan toda la noche en el panteón. Eso se me hace más, Ay, sí, la más verdad difícil. Que eh, de Colombia, eh, Cristian es colombiano. A mí se me hace muy linda su celebración el Día de Muertos. Aquí la muerte es un tema muy tabú. Y vas a parecer luchador de zumo, Simón, echando sal. <laughs> tu puta madre, fíjate. <laughs> Él empezó. Ay, Dios mío. <laughs> Bueno, y las calaveritas de azúcar <laughs> y otros postres solo se usan para, para que se vea más lindo la, la decoración. Realmente es como, como tener un postre. En muchos lugares usan postres como calabaza en tacha. ¿Cómo es eso? Lo comes lo, una no, tacha? No, no, si no, te sale no, la calabaza. No, no, ¿qué? ¿Cómo es la calabaza en tacha? A ver, búscalo, Luis, porfa. A ver, ¿alguien sabe? ¿La calabaza enta? Yo Ajá. me imagino que es en pastillas, ¿no? No. No sé, a lo mejor es azucarada, no sé. Mice Linda mi esposo es gringo, no creía en esto. Para el día 3 mi mamá nos dejó comer los dulces y todo, y cuando él comió un chocolate cerrado, pan, etc., se dio cuenta de que no había sabor y quedó impresionado. Eh, que chingue su madre, chucho, dijo. Daniela Ucapina, <laughs> en Ecuador solo se deja colada morada y guagua, bebé de pan. Ah, te mamaste, no te entendí, güey. Madre santa no Taca, en Argentina no se festeja Pero cada que uno quiere llevar flores a la tumba sí, pues Aquí también, ¿no? su cumpleaños El padre de la madre, qué sé yo Pero pues, sí el, el día de muertos ¿no? ¿Qué onda? ¿Ya encontramos la calabaza en tacha? Yeah. ¿Qué, es? ¿Qué es? Es como dulce de calabaza ¿Mm? Por eso, ¿pero cómo está hecho? Ah, sí. ah. Como con piloncillo Se qué? me hace que sí Yo tengo la explicación ¿Mm? La preparación su nombre de... Perdóname, ¿no ¿tienes un micro en la mano para que te escuchemos? Para que te escuche toda la gente y no está repitiéndolo todo. Ok, dice la preparación recibe su nombre debido a que anteriormente el piloncillo era hecho en unas grandes ollas llamadas tachos. En estos enormes calderos de cobre se cocinaban las calabazas sobre residuos de melaza que quedaban del piloncillo, y es por esta razón que a este dulce se le llama así. Okay. Eso que escucharon fue Jesús Patatuchi con el reporte de la calabaza en tacha. <laughs> Dame un beso. Ay, oí el otro. <laughs> Dame un beso. Otro. Besito de ellos también. Kiss Cam para ellos dos. La colada morada es una especie de dulce de frutas con harina morada y la guagua de pan es un pan en forma de bebé. Ay, qué mal pedo. Ok. <laughs> y vienen distintas maneras, distintos lugares y celebraciones. Por ejemplo, dice que en Puebla se coloca un altar de color blanco con figuras de ángeles y con diversos niveles que van de los 3 a los 5. De hecho, también venía eso, que se supone que, que los niveles, ya ves que les ponen como escalones, uh -huh. que es como, como una representación de para subir, o sea, al cielo, se cuenta. Ok. El agua yo, Fíjate, pendejamente yo pensaba que era para que cupieran más cosas. O sea, que tienes la mesa. Pues sí. Y luego como unas escaleritas para que se viera todo, porque si no se ve todo plano, uh -huh. pensé que era para presentarlo, para una foto o algo así. Vieto. Tiene más sentido esto. Pues puede ser que, que sí, y le quisieron dar como, perdón, como una... Igual, ¿o qué? No, es ah. que me levanté muy temprano. Eh, pues sí, le claro. quisieron dar una, una sí, representación sí. así como más, ah. un sentido simbolo, simbólico. ¿Qué, qué, te, ¿Qué pondrías en mi altar? Bueno, ¿qué vas a poner con la humana? Que se puede decir aquí. ¿no? ¿Unos, ¿Qué? Yo no dije nada. Unos cigarros. <laughs> una Hasta sentadilla <laughs> y yes. una guitarra. Ya es. Una Que no lo que se andaba comiendo el bol. <risa> <risa> una coca light, o okay. cero. Eh, unas cigarros. enchiladas suizas. Ok. Unas pechugas de pollo con espagueti. O tamachingarunas, ¿no de hecho. Un pay de limón. Ok. Este. Tamarindito. ¿Cómo se llaman las bolitas esas? Tamarinditos. Sí, pero no sé cómo se llaman, pues. Eh, o manguitos enchilados. Manguitos enchilados. Unos eh, cacahuates. Unos cacahuates. Una botella de agua. Agua y vitamina. Agua y vitamina. <laughs> es príncipe limón. Ya, ya no tomo agua y vitamina. ¿eh? <laughs> Por pedo, picha, agua y vitamina. <laughs> Pollo Kentucky, un cómic. ¿Ok? La guitarra. Ah, ya sentí feíto, güey. La compu. Todo, todo el altar así todo. Una compu. Ya sé. Y un enanito. Y un enanito. Que está ahí atendido. Bienvenidos. ¿Y a mí? ¿Qué me pondrías? A usted. Le pondría un tibón. Uh -huh. ¿Una taza de café? Uh -huh. ¿O dos? O dos. <laughs> mm. Híjole, ¿es ¿qué? ¿Camarones? Uh -huh. eh, es que postrera no eres, pero un pastel de vainilla, de con betún de, de mantequilla, uh -huh. eh, unos cigarros, Manolo blancos tu, tu teléfono, ¿no? Con las redes abiertas. ¿Para qué? para que te entretengas ahí viendo No. Yo me acostaría 100 pelotas en tu altar. Sirvas a suertura, te no, te quedas. qué miedo. No, tío, ni iba a estar, güey. Ya quedamos que me muero yo primero. Fíjate. Vamos uh -huh. todos de acuerdo. No, Pongámoslo no. así. Uh -huh. Si yo me muero primero, tus hijos recurren a ti y van a estar bien. Y tú tienes todo el dinero. Entonces van a estar bien. Y tú no te vas a volver a casar, ni a tener pareja, ni nada, nunca más en la vida. Si tú te mueres, yo me voy al carajo. Entonces, tus hijos necesitan a alguien que los cuide. Entonces, tienes que ir a tu. Yo tengo comprado de aquí a los 80, entonces tú vas a aguantar hasta los 81. Vamos a morir a los 80, de mí se acuerdan. Beso por el Día de Muertos. ¿Cómo? Beso por el día de muerte. Ah, no te, no te escuché. Bueno, en la Huasteca Veracruzana Hidalguense. Ay, perdóname, dice Linda Munch, en tu altar una botella de desinfectante y de cloro. <laughs> sí, un zoom. <laughs> un gelecito antibacteriano. Un gelecito. Por favor. <laughs> en la Huasteca Veracruzana e Hidalguense se elaboró un altar con arco de carrizo adornado con flores de cempasúchil, follaje, fruta y pan, colgados con una cuerda. O sea, es como un arco y, y ponen todo colgado. En la Huasteca Veracruzana ah, e Hidalguense. Arco. Sí, un arco de carrizo. Uh -huh. En los pueblos mayas de la península de Yucatán, usan una mesa con manteles bordados u hojas de plátano en donde colocan la comida favorita de los difuntos, como el mukbipollo, no sé qué es. ¿Cómo? pollo dice o oh, tamal gigante de pollo. Ok. Es como, me imagino que. O eh, un pokchuk. <laughs> Mira, en Ocotepec, Morelos, se pone una mesa formando el cuerpo del difunto con su ropa, o sea, con ropa de él, la, la ponen ahí, y un cráneo de azúcar, cirios decorados, flores y los alimentos favoritos del ser querido. No sabía eso. En el Istmo de Tehuantepec se celebra el sandú. Sandú. Santo. Sandú. Que en lengua zapoteca significa santo. Se colocan altares con arcos hechos de tallo de plátano o caña con frutas, pan y flores. En Michoacán, en Genicio, que te especialmente en Janitzio y Zunzán, se elaboran arcos de flores de cempasúchil con dulces de azúcar, frutas, pan y bebidas favoritas del difunto. Estas se llevan al panteón y se realiza la velación durante la noche del 1 de noviembre. O sea, visto fotos ellos de eso? sí le queda, se quedan ahí toda Está la noche. Todo de... el panteón, todo iluminado. De puras velas. Ajá. Y sí. chingo de gente. Uh -huh. o sea, se arma un pachangón ahí. Sí. A mí me gusta pensar que alguien coge en esas veladas. Se me hace muy lindo pensar eso. Que es como celebrar la vida y la muerte al mismo tiempo. Pero sea estar naco, quedar embarazada en un cementerio, ¿no? Sí, no. No, no crees que a las, o sea, vámonos. Ay, no. No. Va, <laughs> no. No, vámonos viajados. Uh -huh. Imagínate, debería estar prohibido que las embarazadas entren a un panteón. Porque en mi viaje es los espíritus están ahí y aquí adentro hay una nueva vida que todavía no sale. Entonces, no me voy a poner a discutir sobre cuándo nace el alma de un ser humano, pero quiero pensar que es más fácil hacer a un lado el alma de un feto que de una persona. Entonces, capaz si se te mete el espíritu de alguien y es como una especie de reencarnación. Es una buena idea para una película de terror. No me la van a robar. Imagínate. Avanzas. Ay, no, qué miedo. Ay, no. Me quedé con eso. No, no. En otros lugares donde se colocan altares en las tumbas y si se realizan velaciones son en Mixquic y San Lorenzo, Tezonco, Mixquik. en la Ciudad de México, en Santa Cruz, Xochocotlán, uh -huh. en Oaxaca, la Mixteca Poblana y del el Valle de Toluca. Okay. Pues está muy interesante, la verdad. Eh, yo creo que es un, un día de fiesta, sí, porque es como una esperanza de volverlos a ver. Uh -huh. o, o, o que o, te visitan. Ajá, es como como regresaron, como estuvieron aquí estuvieron conmigo un rato. Entonces creo que yo sí creo en eso, la verdad. O sea, sí creo que, que hay un más allá, que hay almas que, que te ven, que te vigilan que te cuidan. Yo espero que no. Jefe, cierra los ojos al rato. No ande chiflando en mi casa. Diles. Es que Diles, la vez pasada me despertó el sonido este... Y abrió los ojos. O sea, despierto, pero no quería abrir los ojos porque así chiflaba mi suegro. Y curiosamente se me hizo tarde. Ajá, para... Para despertar a los niños, a, se, eh, Azul entra a las siete y eran siete como con diez o siete con veinte. Y le iba a decir yo, sí, suero, ya voy, ya voy, nada más que no quiero abrir los ojos y que esté usted aquí. Pero sí me sacó mucho de onda el que me despertara ese silbidito, porque sí como que dije, o sea, ¿quién es? No sé si lo soñé, no sé si qué, pero yo lo escuché y eso fue lo que me despertó. Es como que, oye, sí sentí... Un pellito. Eso es malo fumar antes de dormir. No, que fumar antes de dormir. <laughs> Dice Paris Angelín: En las creencias de mi familia, a los niños chiquitos que llevamos al panteón, les ponen atrás de la oreja hojas de pirul para que los proteja. Ok. <laughs> Dice SkyTech: Yo iba a la marcha a favor del aborto, pero no me nació. Ah. Yeah. Yeah. <risa> <risa> eh, en Pahuatlán, Puebla, es tradicional el mole. Y la exposición de altares en forma de arco con Laura y lau no quiero que se termine psico y psico. Digo, el próximo martes hay otro, tranquilo. Mientras ustedes sigan pagando, no somos como Vicente Fernández. Te agarramos una de chichi. No. mientras Cállate. la gente quiera, seguimos dándole. Entonces, ustedes sigan pagando. Pasen la voz, que más gente se meta, porque sí estamos bien empinados. Entonces, pero <laughs> nos quisimos seguirla haciendo. Ya sé. Ah, perdón, ¿tenemos frase el día de hoy, licenciado? Sí sí sí. Frase. Afua. espera tantito. Um, espérame. Ay, vamos a ver. Yo remo. Sí, por favor. Ándale, di algo. No, les estoy diciendo un chingo de cosas con la mirada. Ahí está. En iguala Guerrero se hace una exposición de tumbas en el zócalo. Hermes Villagrana. Mi abuela cuando nos llevaba, cuando éramos niños, ya salía del panteón, evitaba que estuviéramos dormidos y gritaba nuestro nombre. Ok Esta es como una frase, pero tipo calaverita, porque viene, digo muy adocal. Viene en verso. Ajá. Suéltame un beat, coria. Para que la licenciada rapee. No, cállate Ya la digo, ya puse la frase. No sé, no sé. Ah, ah. Yo, yo. Okay. Ah, está muy bonito. Uh -huh. No, no, no son muertos los que en paz descansan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. ¿Quién diría que esta frase, Lobo López, te diría? ¿Te regalo un ahora. ¿no? Sí, sí, ya sé. Pero, ¿La puedes decir bien, por favor? No son muertos los que de, los que en paz descansan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Así es que a vivir. Toma chango tu <laughs> <laughs> eh. pues, yo? Uh, bueno, nos vemos la siguiente semana. Recuerden apoyar en redes sociales a la licenciada y un servidor. Y todos los miércoles, nada más que el miércoles pasado no subimos episodio de Psico y Sico. Les voy a decir... No culpemos a nadie... Se las cotorreo... No digo quiénes... Pero el miércoles pasado... Yo me vine aquí a la oficina... A las 4 de la tarde... A grabar con el Cojo Feliz... Y con el Tío Robert... Uh -huh. Y luego después grabamos... ¿Cuatro? ¿O tres? Bueno, tres. tirando bolas. Ra, 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 ra. tres... tirando bolas seguiditos... Fue, o sea, échale de hora y media... Por tiempo de producción... Más la grabación, más algo especial que hicimos con, con el Lobo Estepario, que lo van a ver pronto. Entonces, eh, se nos olvidó a todos y todos estábamos ocupados porque al mismo tiempo que estábamos grabando, eh, estaban haciéndose otras cosas aquí. Entonces, fue, fue un desmadre, ¿no? Pero grabamos. Me acuerdo que me dio mucha risa porque en una sola semana grabamos en total cinco tirando bola. Uh -huh. Y ahora tenemos nueve tirando bola de ventaja. No sabemos qué vamos a hacer. Híjole. Vamos a regalar así tirando bolas. Entonces ya no voy a grabar el mío, Ya hay muchos. No, el tuyo es el boom. Es que Saúl y yo quedamos. Ahí les barras, les doy la exclusiva a ustedes. Capaz ya se las dimos, no me acuerdo. A ver, a ver. Pero hicimos un tirando bola con mi papá en Paz descanse y con mi mamá. Uh -huh. Se grabó hace un buen, obviamente. Y ese lo vamos a subir a fin de año. Entonces, el tirando bola con Gaby y el tirando bola con los jefes van a ser no canon. Van a ser episodios especiales Y la temporada termina hasta enero Y en enero Finales o principios de febrero Empieza la nueva temporada de Tirando Bola Entonces esta temporada va a tener un chingo Entonces 25 y primero Es cuando se suben los no canon Y esos son el suyo y el de los jefes Pero La apuesta con usted va a ser de prendas Ay, sí, mira, mira No Creo sí. que van a estar grabando los ah, muchachos Ah, no, eso, eso paga después Ah, bueno Sí, porque pues si no... ¿cómo? Bueno, ya lo damos licenciada Ya lo veo, ¿qué me va a estar preguntando? Madre Santa. ¿Sabe que estaría muy chido? Que la misma raza de psico y psico nos mandara sus preguntas. Mm. Yo traigo mis preguntas, porque ahí, ahí le va la licenciada A ver. Ese día no la va a entrevistar su esposo No. O sea, te va a entrevistar Franco Escamilla. Ok. No, Franco Javier, aquí presente. Y usar. ¿Por qué? qué? le vale madre a ese vato. <laughs> o sea, a ti no. No, yo me freno un ah, Ok, sí freno Dios un santo, imagínate. Sí, no, a aquel güey sí le vale madre. No, pues ya Entonces, valió, imagínate. Ahí le aviso, licenciada, porque capaz si sí, usted va a tirar y el vato va a llegar acá como el de la sombra del amor. Este. <risa> <risa> no. Yo no sé. O capaz usted va a tirar y ¡Ah, es una nalga. Yo no sé, yo no sé. No respondo, no respondo. Mira. Yo, qué puedo? yo le estoy diciendo un buen pedo para que usted se prepare. Fíjate. <laughs> ok, bueno. Bueno, ya nos vamos. Así como están que se estrene Palea a los enamorados, dice Blanca Castro. No es mala tu idea, ¿eh? Pero qué hueva esperar hasta febrero. ¿Qué es? ¿14? Sería febrero 12. Digo, nosotros lo podemos grabar cuando queramos. Ya sé. Mira, nada más porque. Nada más porque tú dices no. O sea, era una gran idea. Te faltó venderla. Te faltó venderla. Bueno, pues. Nos vamos. Nos vamos. No, no, no. Nos vemos el próximo martes. ¡Oh! Shh, ¡Niño! compórtese. No. Ahora <laughs> hasta nos vemos. Que pasen <laughs> buena noche. Bye. <laughs>